Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día quiero grabar un video de una mañana conmigo, un día conmigo o algo así. Porque, no sé, me dieron ganas. Hoy día el plan, perdón que se mueva tanto la cámara, pero es que voy caminando y no tengo trípodes para el celular o para la cámara. En realidad no tengo trípode en general, así que tengo que comprarme uno. Así que perdón. Hoy día planeo ir a comprar algunas cositas de Navidad también para armar nuestro pinito en la casa. Así que quiero mostrarles eso. Pretendo ir a Primark y también pretendo ir a H&M, que vi un suéter navideño muy bonito que me gustó. Así que voy a ir a ver eso. Quiero comprar lucecitas y adornos. Y ahora voy caminando porque a mi señor marido se le quedó algo, así que se lo vengo a dejar acá, a donde él trabaja. Y bueno, yo venía muy pajaroneando en la micro y no me fijé que se me había pasado la parada, digamos. Así que bueno, tengo que caminar. Y eso, son como las 10:30 más o menos de la mañana, no hace tanto frío, así que aquí vamos. Chiquillos, esto es el High Tech Campus. Es un lugar que está lleno de oficinas de trabajo. Así que aquí voy caminando. Es como la Universidad de Concepción, para quienes la conocen, pero de oficinas. Es precioso. Ya, entregué lo que tenía que entregar. Estoy ahora en el paradero esperando la micro. ¿Les pasa a ustedes que de repente quieren, o sea, tienen que tomar una micro, colectivo, transporte, lo que sea, bus, y como nunca lo han tomado, como que se ponen inseguros y revisan 3000 veces la micro, si es que es el número correcto, si es que va a pasar a la hora, qué sé yo? Bueno, así estoy ahora. Se supone que va a pasar en 3 minutos más, aprox. Así que espero que esté en el paradero correcto. Espero que pase la micro que necesito tomar. Así que para allá vamos, a ver qué onda. Me tuve que cambiar de paradero porque al parecer no era el paradero correcto. Así que esos letreritos que están ahí, esas como carteleras, te van anunciando cuál es el transporte que viene, cuál número, digamos, es el que viene y a cuántos minutos va a llegar. Así que debería llegar como en 20, 25 minutos más o menos el transporte que necesito tomar para llegar a la estación. Y creo que este sí es el correcto. El otro, al parecer, no sé para qué lo quieran. Pero, como les decía antes, cuando no sé dónde tomar, como que lo reviso en todas partes. Y bueno, sí, como que aquí hay muchos letreros, o hay dos por lo menos, que me anuncian de que la 408 es como la que me sirve. Así que ahora sí espero haber tomado o estar en el paradero correcto. Hace un poco de frío, por lo menos medio frío, se me helaron las manos. Entonces me voy a poner guantecitos y a esperar, nada más. Ok, ya llegué un poco como al centro, digamos. Esta es la primera vez que salgo sola, así que nada, ahí. Entonces se ve muy bacán. Me paré porque mi pulso es pésimo, así que bueno. Pero como les digo, esto es como un mall. Esto es como lo más cercano al mall que hay acá. Está lleno de tiendas y bueno, vamos a ir acá a comprar algunas cosillas y voy a intentar mostrarles porque me da un poco de vergüenza, pero no importa. La primera tienda a la que voy a ir es a Decathlon porque quiero comprarme otra primera capa. Me salió súper buena la que me compré hace algunos días, así que quiero tener otra para cambiarme. Así que vamos a subir. Y como sé que es lo que quiero, entonces necesito comprar solo eso, así que no voy a dar muchas vueltas ahí. Así que voy a ir ahí primero. Ahí está H&M, voy a pasar después. Así que vamos. Ok, esto era lo que venía a ver. Está este con Mickey. Está ese de allá
time to sparkle. Sí, to sparkle. Let it snow. Este es Snoopy. Pero también me gusta ese de ahí, que lo encuentro muy bonito. Que lo que pasa es que quiero un suéter como para Navidad. Entonces ando buscando algo que sea como... Este también está bonito, pero no lo sé. Así también está muy lindo, pero no sé si me gusta eso. Así que eso, este está lindo, este está muy bonito, eso sí. Me encantan estos con cuello tortuga, se ven muy bonitos. No sé si ya les había comentado esto en el video o no, pero acá en Eindhoven no hay mucho espíritu navideño. Y la verdad es que esto es como lo más navideño que he visto. De verdad, lo más navideño que hay, digamos, en la ciudad. No sé a qué se deberá. Bueno, en realidad sí, creo que se debe a que acá hay otras celebraciones también. No está mucha esa creencia como de Santa Claus o de San Nicolás o del viejito pascuero, sino que tienen también la celebración de Sinterklaas, creo que se pronuncia así, probablemente no. Pero sí, no hay mucho espíritu navideño y de verdad que esto es lo más navideño que he visto junto en un espacio. Así que esto es ya. Me moví, voy buscando ahora otras cositas que comprar. Quería mostrarles, esto es como la plaza, digamos, de Eindhoven. Yo estoy en el edificio que les mostraba, que era como el mall. Ahí también hay tiendas. Y eso es. Es muy chiquito. Y para allá también. Ok, chicos, soy pésima blogger porque se me había olvidado grabarles los últimos minutos. En realidad, las últimas compras. Me vine a Primark y aquí sí hay cosas de Navidad. Vean. Para allá. Esto es como de bebé, pero está como todo mezclado lo de Navidad. Hay pijamas. Así que yo creo que de aquí voy a comprar algunas cosas porque en las otras partes no encontré nada de nada. Puede que aquí me compré algo de Navidad. Ok, estos suéteres me encantaron. Miren este pingüinito y tiene la bufandita. Muy bonito. Y para acá hay más. Todo muy verde. También hay cositas de Lilo y Stitch. De verdad, chiquillos, esto es muy lindo. Miren todas las cositas que hay. Navidad. Miren todos los suéteres. Están preciosos. Por acá hay más. Por aquí también. Por ahí arriba. Y aquí sí que hay cositas de Navidad. Como les digo, acá no hay mucho espíritu de Navidad. Miren esta polera de Minnie. Me encanta. Bueno, hola otra vez. Ayer fui la peor blogger porque en mitad de mi ida al centro, digamos, en mitad de las compras, se me apagó el celular. Pero estuve muy contenta igual porque las compras que hice fueron muy buenas, me gustaron mucho, eran solamente cosas que necesitaba para la casa, tanto digamos como de decoración para Navidad, pero también necesitaba algunas otras cositas personales. Así que quiero mostrarles algunas de las cosas que compré como para también cerrar este vlog y aprovechar de agradecerles del hecho de que lo estén viendo también. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es que me compré luces de Navidad. Compré un juego grande de luces de Navidad para el pino que supuestamente debería llegar hoy día. No sé cuándo van a ver ustedes este video porque tengo un problema con el computador, así que no puedo editar todavía, pero no importa. Así que vamos a armar el pinito pronto. Y además compré estas lucecitas para ponerlas en una parte que tenemos en la pared. Compré esas dos cositas. Estas son como esas luces que tienen alambre, así que son súper bonitas, me gustan mucho. Compré otras cositas igual de uso personal y compré post-it o sticky notes porque me compré varios libros y recibí otros de regalos en inglés. Así que voy a empezar, digamos, ya con mi lectura sí o sí de libros en inglés y quiero empezar a tomar notas. Perdonen el ruido, pero es que están trabajando en la calle. Quiero empezar a tomar notas de las palabras que no entienda o anotar, claro, anotar vocabulario, anotar frases, etc. Quiero tener eso todo en el
libro, así que compré sticky notes porque acá no tenía. De hecho, dejé como todas las cosas de libros allá en la casa, en la casa de mi mamá. Así que, bueno, aquí comprando de a poquito ese tipo de cosas. Compré un mantelcito igual, que lo vamos a usar para el día de Navidad. Y obviamente para decorar la mesa y cositas muy bonitas para ese día. Y me compré tres cosas de ropa. Lo primero es un gorrito negro, muy básico. Y acá no puedo andar sin gorro porque me da frío en la parte de la cabeza. Y si me da frío me duele la cabeza. Me da migraña por el frío, así que no puedo. Lo otro que me compré fue un bitle negro. Este me lo compré en Primark. Creo que les alcancé a grabar algo de mi ida a Primark. Es de lana, así que igual me gusta mucho porque va a guardar mejor el calor que si fuera de otro material. Y este es el polerón navideño que andaba buscando. En realidad no es este específicamente, pero es como el que me compré de Navidad. Porque como les decía, quería un polerón de Navidad para usar estos días y sentir el espíritu navideño, porque acá no hay mucho espíritu navideño. Así que de algún modo necesito traer el espíritu navideño a la casa y yo sentirme en el modo navideño. Así que me compré este polerón hermoso de Minnie y Mickey, que es de Navidad. Es precioso, me encanta porque dice "The most magical time of the year". Y sale Minnie Mickey y sale Pluto y está precioso. Es como un tipo buzo. Y por dentro tiene ese material que es suavecito, así que asumo también que va a ser bastante calientito. Así que eso fue lo que compré. Y bueno, chiquillos, dejo con este mini haul, dejo hasta acá el vlog de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les estén gustando este tipo de vlogs. Tengo muchas ganas también de grabar otros más con, por ejemplo, mi ida a la biblioteca. Quiero mostrarles cómo es la biblioteca por dentro. Y además quiero hacer otros videos específicos de lugares de la ciudad. Bueno, quiero mostrárselas para que ustedes también la conozcan y conozcan cómo está siendo mi vida acá. Así que nada, yo estoy súper contenta. Muchas gracias por ver este vlog. Espero que estén súper bien y nos vemos en un próximo video. Adiós.